Antiguamente en el oeste, los rodeos de los grandes ganados se realizaban en primavera y en otoño. Los novillos que iban a ser vendidos se llevaban hasta la estación más próxima, que a veces quedaba a cientos de kilómetros. En ocasiones, arrearlos resultaba muy difícil, por la lluvia, el viento y la nieve. Pero a veces era encantador en época de sol. Este viaje lo habíamos hecho en agradable compañía mi hermano menor y yo. Cuando llegamos a la estación, organizamos un rodeo para divertirnos y hacer algunas apuestas. Aceptado un animal así ni para tirar de un carro. Ese caballo nunca fue montado. Creo que ninguno de ustedes es capaz de montarlo. Si alguno cree que puede, que apueste en vez de hablar tanto. Vaquero, esta es la clase de diversión que hace que me alegre de haber venido. Aquí tengo $200 que afirman que puedo montarlo. Eso siempre que el señor Kraft sepa contar hasta 10. Te gusta hacer aspavientos, ¿verdad? Yo sé contar, pero ¿tú sabes montar? Esto asegura que sí. Apueste. Hombre, ya te sobreestimaste otra vez. No vas a poder. Observa y recibirás una sorpresa. Yo apuesto $20. ¿Quién más quiere apostar? Él apuesta $20. $10 más. $15. $10 más. ¿Cuánto? Ya está, puedes abrir. ¡No vale! ¡No vale! No estuvo bien la salida. ¿Cómo que no vale? ¡Ya perdiste! Esta vez no vale, se me enganchó el spoiler en la tranquera. Quiero volver a salir. Todo estuvo correcto, muchachos. Justo y legal. Perdiste. Tom, tranquilízate. Te estafaron, pero olvídalo. Yo no olvido tan fácilmente. ¡Tom! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Hay que llevarlo al médico. Con cuidado, muchachos. Y deprisa. ¿Qué es lo que pasó? Sam Mayhew dijo que lo engañó en la apuesta y lo golpeó. Siempre tú, ¿eh? Tienes que acompañarme. Discutir, Bill. Ya me tiene hasta el copete su querido hermanito. Es un salvaje. Cada vez que llega al pueblo siempre pasa lo mismo. Problemas. Esta vez tenía razón. Se enganchó la espuela en la tranquera. Usted mismo lo vio. Eso no me interesa. Ya es hora de que deje de golpear a todo el mundo que no piensa como él. Kraft no está grave. Solo fue un golpe en la cabeza. Estará como nuevo dentro de un mes. Y ese es justo el tiempo que se va a pasar encerrado para ver si se tranquiliza. ¿Qué opina, abogado Kraft?
Podría ayudar al muchacho si quisiera. No defiendo a ese muchacho por todo el oro del mundo. Yo vivo aquí. Solo fue una pelea sin importancia. No es para que esté en prisión. Es exactamente donde debe estar. Adelante hasta que cruzamos la frontera de Nuevo México. Conocía la reputación del comisario Diedrich. Tenía el brazo muy largo. Es un lindo pueblo, Bill. Me llamo Steve, no te olvides. Steve Webster y tú, Tom Blackwell. No sé por qué tenemos que cambiar nuestros nombres. La diferencia consiste en ir a la cárcel o no. Liberarte fue un delito. No necesitas decirlo. ¿Crees que esté en el pueblo? No lo sé, eso espero. Quisiera quedarme en alguna parte. Estoy harto de cambiar de pueblo cada vez que te metes en un lío. Oye, Bill. Digo, Steve. Te juro que estoy curado. Sí, ya estás curado. ¿Puedes decirme dónde encuentro a Ben Murdock? ¿Está buscando trabajo? Así es. Nos dijeron en su rancho que estaba aquí en el pueblo. Sí, está allá en el bar. Pues no está mal pensado. Nos quitaremos la sed al mismo tiempo. Primero es el trabajo. Llévate los caballos. Oye, espera, me estoy muriendo. Ya me oíste. Estaba en el río Stone. Cocinaba para todo el mundo. Pero no estuve en la batalla de Shiloh. Yo estuve en Shiloh, pero no hubo ninguna batalla. Para eso se necesitan dos frentes. Ahí eran todos del mismo bando. Esos rebeldes no peleaban. Disculpen, ¿quién de ustedes es Murdock? Soy yo. Nos dijeron que buscaba empleado. ¿Nos? Mi compañero y yo. ¿Dónde estuvieron trabajando? En ningún lado en particular. Trabajamos en Abilene. ¿Buscan un lugar para llenarse el estómago o para trabajar? Para trabajar, para establecernos. ¿Son pendencieros? No. Pago 30 al mes, comida y casa. Si están interesados, vayan al rancho. Gracias, señor Murdock. De nada.
Tengo trabajo para los dos. 30 al mes, comida y casa. ¿30 al mes? Eso es muy poco. No protestes. Es un trabajo. Ya lo viste, es un campo grande. ¿Ya puedo ir a tomar un trago? Sí, anda. Llénalo. Un whisky, por favor. Llegamos temprano por la mañana. Los rebeldes estaban durmiendo. Siempre estaban durmiendo. Oiga, un whisky. Los atrapamos y los mandamos de vuelta por el Mississippi a sus casas. Los pobres rebeldes corrían como buenos cobardes. A este tipo parece que le gusta hablar mucho, ¿verdad? ¿Se refiere usted a mí? Es el único que se oye hablar. Yo estuve en Shiloh también y a los únicos que vi correr fueron a los Yankees. ¿Está diciéndome mentiroso? Pues tiene que serlo para decir lo que ha dicho. Porque yo nunca vi que pasara lo que usted dice. ¿Te voy a enseñar? Caballos en el callejón. ¡Deprisa! ¿Qué sucede aquí? Este rebelde quiere empezar otra guerra. Déjemelo a mí, comisario. Voy a mostrarle cómo trato a los rebeldes. Oiga, ¿qué pasa? ¿A dónde van? Se han burlado de nosotros. ¡A perseguirlos! No lo sé. Un tipo empezó a hablar de Shiloh. ¿Un hombre mayor? ¿Con bigote? Sí. Era justamente Murdoch. ¿Estás seguro? Pues, ¿cómo ibas a verlo? Escúchame. Te lo diré de una vez. Eres un necio con pretensiones de hombre. Y ya me cansé de tener que salvarte siempre. ¿Otra vez dándome un sermón de moral? No. Te eduqué como creí que lo haría, papá. Pero fracasé. Escucha, te has pasado la vida entera haciéndola de niñera. Te gusta mandar a todo el mundo. Estoy harto de tus consejos, de ti y de tu futuro. Entonces vete con tus ideas hacia el oeste. Yo buscaré mi futuro en el este. Ah, el último sermón. Si pretendes vivir de eso, siempre encontrarás a un hombre más rápido. Un cabeza hueca y un arma cargada son malos compañeros. Nadie desenfunda más rápido que yo. No olvides que fui tu maestro. Conocí muchos hombres realmente rápidos. Todos tienen una cosa en común. Están muertos. No desenfundes y no piensas disparar. Buena suerte. Te asesinaría ahora mismo.
No lo harás. ¿Cuidar mi caballo esta noche? Sí, señor. Dele de comer avena y un poco de cebada también. Bien. ¿Cuánto es? Que sean $2. Toma. ¿Hay un buen lugar para comer? El mejor de Denver. El Hotel Globo. Ahí está. ¿Muy caro? Sí, muy caro. $1 por la cena y $1 por el cuarto. Gracias. De nada. Gracias. ¿Tienes fuego? Buena cena. La mejor carne que comí desde que me fui. No encuentro mi billetera. Creí que la había puesto en este bolsillo. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo de siempre. Parece que perdí mi dinero. ¿Con que perdió el dinero? Tenía suficiente para pagar la comida. ¿Sabe cuántas veces me lo han dicho? Todos los vagabundos son iguales. Pero no piense que va a tomarme el pelo. Voy a romperle la cabeza. Lo siento. Disculpe. Pero es que... le lavo los platos si quiere. ¿Le parece bien? Mañana temprano. ¿Tiene cuarto? No, pero mi caballo sí. ¿Le diré que me haga un lugar? ¿Acepta si le ofrezco una cama? ¿Por qué? Sabe solucionar sus problemas. Sabe lavar los platos sin tener necesidad de lavarlos. Eso no me convence. Le haré una proposición. Cuando termine, lo espero afuera, en el pasillo. Siéntese. Gracias. Me llamo John Sutton. Y yo, Bill Mayhew. ¿Quiere trabajar? Eso depende. ¿De trabajo fijo? Cualquiera puede labrarse un porvenir. Continúe. Vivo en Central City. Tengo un campo con animales. Pero con esta pierna ya no puedo ocuparme de nada como antes. Tengo otros planes. Que me alejarán del campo cada vez más. Necesito a alguien como usted para que me ayude. ¿Tiene inconveniente en cargar agua o tal vez bolsas de grano? No. ¿Le molestaría cargar abono? ¿Cuál es la paga? $2 al día. Además, casa y comida. ¿Dijo que el trabajo era estable? Si le gusta, hasta que se muera.
Creo que me gustará trabajar con usted, señor Sutton. Bienvenido, señor. Te presento Bill Mayhew. Wes Powell. Hola. Hola. Va a trabajar con nosotros. No me diga. Sí, va a dormir en el almacén contigo. ¿Roncas? No sé, creo que no. Si te despiertas de un cubetazo, es que sí. No aguanto ni a un caballo que ronque. Una vez cuando Elizabeth espera con la cena. Será mejor que no la hagamos esperar, Bill. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Ay. Vamos. Hola, papá. Ay, hija, ¿qué tal? Te estaba esperando. Hija, quiero presentarte a Bill Mayhew, un nuevo empleado. Mi hija Elizabeth. Mucho gusto, Bill. Mucho gusto, Elizabeth. Vayan a lavarse, la cena está lista. Enseguida. Por aquí, Bill. Es una fecha especial, ¿o se come siempre así? Así comemos todo el tiempo. ¿Le gusta? La próxima vez que quiera contratar a un hombre, no le hable de sueldo, solo invítelo a comer. ¿Oíste eso? Sí, oí, gracias. ¿Es verdad? No siempre recibo halagos de esa clase. ¿Sabes que le gusta tanto comer bien que es capaz de lavar platos a cambio? ¿Y sabe lavarlo? Sí. ¿Se lo probaré? Muy bien. Estoy bastante cansado del viaje. Voy a acostarme. Me parece bien. Y ahora que está bien, podrás descansar un poco más. Y si resulta bueno como lavaplatos, tú también. Buenas noches. Buenas noches. Esto va a gustarme. Si estuviera segura, podría agregar otro platillo a la comida. ¿Sabe una cosa? Es divertido lavar porque uno quiere, no porque lo obliguen. No es exactamente trabajo de hombres. ¿Quién sabe? Dicen que los hombres son los mejores cocineros. ¿Por qué no ser los mejores lavaplatos? Es una opinión muy revolucionaria. Ya hablaremos más de esto si me quedo. Me gustaría. Papá va a tener que descontárselo de su sueldo. Espero que no lo haga latigazo. Trabajo de hombre, ¿sí? Bueno, yo secaré. Primero la escoba. Está allá. No, no. Baile el sábado en la escuela. Venga uno, vengan todos. Hola, Bill. Hola. ¿Hay baile, eh? Sí. Siempre hacemos uno de vez en cuando. ¿En la escuela? ¿Dónde bailan? ¿En los pupitres? No. Los muchachos sacan todos los pupitres y luego el domingo los vuelven a poner. ¿Necesitan mi ayuda? Ellos no, pero yo sí. Te ayudo a clavar. Bueno, esto no es exactamente lo que quiero. Esto es trabajo para hombres, pero... Bueno, ¿se necesitan dos para bailar? Ah, aquí tienes al mejor bailarín del pueblo. Entonces te sacaré a bailar. ¿Quieres deshacerte de esas monedas?
qué juego? El que tú quieras. Por tan poco dinero no vale la pena sentarse a jugar. Además perderías tu valioso tiempo conmigo. ¿Qué juego? Uno rápido. A carta más alta los $9. Cortas por mí y yo corto por ti. Sí, muchacho, aquí somos confiados. Bien, corta. La casa arrancó con suerte. ¿Vamos por los 18? Claro. Uy, muchacho, te levantaste con el pie izquierdo. Ya van $36. ¿Otra vez? Juego todo. Ahora son $72. ¿Otra vez? Sí, claro. Mira eso. Es un bonito juego. Van $144. Sí, cada vez crece más y más y más. Va otra vez, ¿sí? Van $288. ¿Lo dejamos así? Dame las cartas. No seas ambicioso, muchacho. Ya no juegues antes que sea peor. Alguna vez tiene que perder. ¿Te toca? Ahora son $576. Jugamos una vez más. Una más. Pero mírame a los ojos y no pases los dedos por el borde de las cartas, ¿entendiste? Oye, muchacho, si te parece que... Solo haz lo que te digo y no hables. ¿Te toca cortar a ti? Yo no corto. Te dije que no pusieras los dedos. Mira, espera, no vayas a perder la calma. ¿Qué es lo que pasa? No me gusta la forma en que este señor toca las cartas. Usted se ve honrado. Por favor, corte. Soy Jim Donovan, el propietario. Pues qué mejor. Estoy seguro que no le gustará que uno de sus parroquianos dude de la honestidad de uno de sus empleados. Baja tu arma, cortaré por ti. Excelente carta para mí. Ahora escoja una para la casa, si no le molesta. Claro que no. ¿Estás satisfecho? Por supuesto. Bien. ¿Por qué no tomamos una copa mientras Rick te trae tu dinero? No quisiera que te fueras de aquí pensando mal de nosotros. Acepto encantado, señor. Tampoco me gustaría que se quedara resentido conmigo. ¿Cómo te llamas? Tom Black. Controlaste muy bien tus nervios en el juego. ¿Usted cree? No me convenía hacerte perder. Estaba casi seguro de eso. Estuviste bien con el revólver. Rápido. Pero puede meterte en problemas. Puede sacarme también. ¿Cuál es tu especialidad? Lo que sea. Todo me da igual. Baile el sábado en la escuela. Venga uno. Vengan todos.
Quisiera presentarles a Bill May, la señorita Honeywell, la maestra de la escuela. Mucho gusto. Y el comisario Luke Kendall. Encantado, comisario. Bill trabaja conmigo. Vaya, me alegro de conocerlo, Bill. Igualmente. ¿Por qué no entras a bailar, Bill? Búscate una muchacha bonita y sácala a bailar. ¿Me recomienda alguna en especial? Sí, a mí. Oye, Bill, tú bailas muy bien. Claro, pero no querías creerme. Es que los tejanos son muy mentirosos y no estaba segura. No, cuando un tejano te comenta algo, tú duplícalo y más o menos te lo hago justo. ¿Me permite? ¿Qué tal, Elisa? ¿Qué tal, Dani? Gracias. Tiene mucha competencia, señor Mitchell. Bueno, eso pasa por bailar con la muchacha más bonita del lugar. Excepto la presente, desde luego. Hola, Jim. ¿Qué tal, Luke? Te presento a Tom Blackwell, un empleado nuevo. El señor Kimbrough, el comisario. Es extraño verte en nuestros bailes del pueblo, Jim. No, solo vine un minuto. Quería pasar a presentar a Tom. Aunque creo que este baile me concierne más a mí. Siendo el mayor contribuyente del pueblo, vengo a ver como ciudadano cómo se distribuye todo este dinero. ¿Esos hombres quiénes son? No conozco al más joven. Probablemente el nuevo empleado de Jim. ¿Jim qué? Jim Donovan. Es el dueño de la mayor casa de juego de todo el pueblo. Si tuviera poder, los sacaba patadas del territorio. Parece que se divierten. ¿Usted es nuevo aquí, verdad? Llegué hace varios días. Me llamo Tom Blackwell. Y yo, Elizabeth Sanders. Es un hombre muy bonito. Pertenece a una chica muy bonita. Gracias. Usted es de los que hacen amigos fácilmente, ¿verdad? Pues soy un hombre muy organizado. Antes de empezar cualquier cosa, me digo a mí mismo. Aunque te pasara lo peor, valdría la pena. Si creo que es así, sigo adelante. Así es como yo actúo. ¿A qué llama usted lo peor? No lo sé. Sé lo que sea. Es un precio muy bajo para bailar con la chica más bonita que he visto desde que dejé Texas. ¿No es muy pronto? Me parece que es la regla. Bill, él es Tom Blackwell. Bill Mayhew trabaja con mi padre. ¿Qué tal? Hola, Bill. ¿Llegó hace mucho? Hace varios días, ¿y tú? Hace más. Tom es de Texas también. Qué casualidad. ¿Por qué no nos demuestras la famosa hospitalidad de los Ojos y nos traes un ponche? Muy bien, pero ustedes no digan demasiadas mentiras sobre Texas cuando yo me vaya. Vamos a hablar. Seguro. Volviste a usar tu nombre, ¿eh? Es un buen nombre. Me enorgullece. Además, estamos lejos de Texas. Y yo cambié el mío. Me ha dado buena suerte. Tengo un magnífico trabajo. Gano $1,000 al mes. El señor Soto me habló del tipo con quien trabajas. Al final encontraste la carrera que te gustaba. Matón a sueldo. Por dinero se hacen muchas cosas. Será tu funeral. Si es así, a ti no te importa. Ojalá este pueblo tenga cabida para los dos. Porque no voy a renunciar a tanto dinero. ¿Por qué están tan serios? ¿De qué están hablando? Como lo predijiste. Solo mintiéndonos el uno al otro sobre nuestra querida Texas. Elizabeth, prefiero estar aquí afuera. Es una bonita noche. No podía ser mejor. ¿Por qué no entramos a bailar? Yo no me preocuparía mucho por él. Es un hombre encantador.
En mi opinión es un malhumorado tejano. Si yo fuera tú, no le daría mucha importancia. Tontería. No me hagas caso. Quisiera que fuera a casa de Chet Ewing para que trajera unos caballos. Son 18. ¿Dónde va a meterlos? Ese es el problema. Esperaba que Chet los hospedara una semana más, pero no quiere. No podremos volver antes de mañana. Mejor traiga sus mantas, yo traeré un poco de comida. Así que traerá otra vez los caballos, ¿eh? No puedo hacer nada más. ¿A eso llama guardar un secreto? Ven, muchacho. ¿Qué secreto? ¿De qué está hablando? ¿Nunca te mordió un armadillo? No. Conozco a uno que lo mordió, era de los más entrometidos. Siempre hacía preguntas. Perdió el pulgar hasta aquí. El armadillo de una mordida se lo arrancó. Hola. Hola. ¿Te recobraste pronto? ¿No esperabas que fuera así? Bueno, con tantos muchachos en el baile que te sacaban a bailar, creo que debería ser más cuidadosa para elegir con quién sales. Pensé que eso ya había quedado arreglado. Tal vez me equivoco en mi posición. ¿Sobre qué? Sobre ti y sobre mí. Pienso que no deberías apresurar las cosas, Bill. Tal vez, pero cuando veo algo que vale la pena, no quiero perderlo, eso es todo. Tenemos mucho tiempo. Oye, Bill, vámonos que se hace tarde. ¿Qué es lo que piensa hacer Sutton con tantos caballos? ¿No le gustan los caballos? Creí que iba a venir por ellos la semana pasada. Aunque estuvo ocupado. Dile que me debe una semana de manutención. Sí, sí, se lo diré. En realidad nunca he sido un hombre curioso, pero no deja de extrañarme lo que comentó Edwin. ¿Qué piensa hacer Sutton con todos estos caballos? ¿Que a un hombre le gusten los caballos es contra la ley? No, pero son muchos. Compró varios en Denver. A lo mejor quiere iniciar una línea de diligencias. ¿Diligencias? Tal vez desde Central City hasta Denver. Pero ese es un trabajo muy lícito. Claro que sí. ¿Y por qué tanto secreto? No quiere que Jim Donovan lo descubra. Donovan, ¿no? Estoy seguro que Sutton va a tener problemas, ya lo previnieron. Bueno, si queremos llegar al río al caer la noche, hay que darse prisa. Atacarlos una buena vez. Están muy cerca del rancho. Será mejor mañana.
Los hombres de Donovan. Tenía que ser. Entonces ya lo saben. No provocaron esa tira para divertirse. Lo que quieren es darle un mal rato a Sutton. No se saldrán con la suya. ¿Sí? ¿Cómo vas a conseguirlo? ¿Rezando? Lo rodearemos. Estoy muy viejo para esas tonterías. No eres tan viejo. Muchos quisieran tener el pulso y la puntería que tú tienes a tu edad. Manténnos a raya. ¿A este hombre? Sí, lo conozco. Es Peco Larry. Pero no es lo que podría llamarse un amigo del alma. ¿Para quién trabajas? ¡Contéstame! Me gusta jugar con caballos. Levántate. Camina para allá. Vigílalo. ¡Tira el arma! Aquí solo hay uno. Tendría que haber dos. ¿Dónde está? Está aquí, a tu lado. Suelten las armas. Al suelo, patriota. Vaya, me encanta verlos morder el polvo. Con mucho gusto los acompañaré a la cárcel. Trae una soga y átalos. Sí. ¿Todos trabajan para Donovan? Sí. Te dije que teníamos que esperar. Pero tú querías ser un héroe. Ya, cállate. Dick George se fue. Él fue más inteligente que nosotros. ¿Quieres callarte? Los ataré muy fuerte y los dejaremos aquí hasta que volvamos, ¿eh? Junta las pezuñas. Eso, eso. ¿Nunca te dije cómo aprendí a hacer nudos? No. ¿Nunca has trabajado en un barco de vela? No. Yo sí. Nunca olvidaré cuando estuve en Australia. Até el barco tan fuerte a tierra que se llevó medio muelle al mar. No es ningún cuento, es verdad. Creo que lo soñé. Buenos días. Buenos días. ¿Se le ofrece alguna cosa? Es que hubo una discusión entre Big George y yo. Le encanta discutir a Big George y nunca tiene razón. Pues, si puedo... Big George y varios muchachos andaban por el valle esta mañana y vieron una estampida de caballos. Dicen que vieron a Huisho y a ese tipo que trajo usted de Denver con el ganado. ¿Cuántos caballos viste? Unos 18. La única razón para que un hombre quiera tantos caballos es porque va a iniciar una línea de diligencias. Pero como usted no va a poner ninguna línea, yo dije que no podían ser sus caballos. ¿Quién tiene razón, Big George o yo? Pues parece imposible que tengas razón alguna vez. Paga las copas, Big George. Bueno, él provocó la estampida. ¿Pero cómo lo supo? Igual que sabe todo lo que pasa en el pueblo. Oh, no, papá. Es la única forma de tratarlo. A mí no me interesa, Donovan. Va
parece? ¿Qué le parece? ¿Se le perdió algo? Parecen corderitos, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? ¿Nunca estuvo en una estampida? Sí, pero ¿cómo recuperó los caballos? Y yo sé lo que sucedió. Se mantuvo firme, resoplando, y empezaron a venir de todas partes. Te lo agradezco, Bill, de todo corazón. No hay por qué, señor Sutton. Yo también te lo agradezco, Bill. Sabía que Donovan lo averiguaría tarde o temprano. Fue temprano, eso es todo. Significará problemas, graves problemas. ¿Por qué quiere impedir la línea de diligencias? Porque producirá dinero. Y todo lo que produce dinero, Donovan lo acapara. Pero le ganaremos. Llevaremos oro por las llanuras. Pero la diligencia será suya. Un hombre tiene derecho a defender su propiedad. Pero si quiere pelea, que venga a buscarla. ¿Quieres aceptar la mitad de esa pelea por la mitad de los beneficios? Acabamos de convertirnos en socios. Levantamos a los caballos como usted dijo. Luego nos separamos. Pero este tenía que dispararle a alguien como siempre. Pero esta vez se topó con alguien más difícil que él. Es que vinieron por detrás. Dos de ellos. Dos de ellos. Que no te da vergüenza. Es mucho mejor que tú. Pensé que usted era un hombre importante. ¿Dudas de que sea verdad? Pues algo. No piensa muy bien para ser tan importante. Quiere matar a un hombre que está de su parte. ¿De mi parte? Sí, de su lado. Él va a inaugurar una línea de diligencias, ¿no? Pues ¿por qué no deja que la inaugure y después se la quita? Sin ruido y sin molestia. Lo has pensado bien, Tom. Eres astuto. Ahora háblenme de lo que pasó con Garrett. Pues tiene como 100 cabezas de 3 años de edad. Se ven muy buenas. Ya que sabes pensar también, irás a comprarlas, y muy baratas. ¿Cómo cuánto? Yo le ofrecí $30 por cabeza por un ganado más pobre hace unos meses y se rió de mí. Dijo que tendría 5 veces esa suma llevándola a las minas personalmente. Quiso hacerlo, pero perdió todos los animales. Ahora debe tener el ánimo preciso para hacer negocios. Lleva a Big George y a Pecos contigo. Garrett tiene un carácter violento. No necesito guardaespaldas. Haz lo que te digo y no seas tan gallito. Los que trabajan conmigo hacen lo que yo digo y no me hacen perder el tiempo discutiendo. Es mejor que haya 3 testigos en lugar de 1 en caso de que haya problemas. Está bien, irán conmigo. No porque sirvan para mucho. Central City, pensión de caballos. ¿Crees que podrías organizar los puestos de relevo en una semana? Espero que sí, ya lo tengo todo proyectado. ¿No puede llevarse más? Ajá. Has hecho todo realmente muy bien, tío. Ojalá que todo salga como lo planeamos. Tu amigo promete mucho. ¿Mi amigo? La otra noche fue la primera vez que lo vi. En fin, es extraño cómo miente la gente sin tener necesidad. Reconozco a un tejano en cuanto lo veo. Pero es una coincidencia que aparezcan 2 en el mismo pueblo. Especialmente cuando los 2 caballos están marcados con la misma marca. ¿Qué hicieron para que tuvieran que dejar Texas con tanta urgencia? ¿Te importa eso? No soy un hombre entrometido. Pero no quisiera que nuestra sociedad estuviera mal fundamentada. Cualquier cosa que me digas, Bill, sabré callar. Es mi hermano. Es un muchacho muy violento. Lo saqué de la cárcel por el último lío que tuvo. Me imagino que es un muchacho rebelde.
me arreglaré con él. Está bien, campeón. Hola, señora. ¿Está su marido? Ah, ¿qué tal, Garrett? Hace un poco de frío. ¿Qué es lo que busca? Sé que tienen ovillos a la venta. Vine a comprarlos. ¿Usted compra para Jim Donovan? Sí, así es. Juré que mataría al primer hombre de Donovan que pusiera un pie en mi tierra. Tiene 5 segundos para irse. Oiga, un momento. ¡Fuera! Vámonos, Pecos. Yo no me asusto tan fácilmente. Dígale a su marido que entre en razón, señora. Fuera de mi tierra y déjenme en paz. Debí haberte matado. Vámonos. Pecos debe estar loco. Ocho puntadas le pusieron en la cabeza. Y se puso a llorar como un niño. Me dolía. ¿Te dolía? Algún día te coserán la cabeza. Quiero que vayan a la cárcel y se entreguen prisioneros. ¿Cómo que entregarnos prisioneros? Quiero que se entreguen los tres. Pagaré la fianza y lo que haga falta. No, un momento, Jim. No te pongas nervioso. Garrett disparó primero, ¿no es así? Así es, jefe. Entonces, ¿por qué no decirle al comisario que dispararon en defensa propia? ¿Cuánto tiempo estaremos en la cárcel? Hasta que él vaya a hablar con Garrett. Unas 2 horas, supongo. Sí, pero si Larry cuenta otra historia. Eso se solucionará a su debido tiempo. Está aprendiendo. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Tom? Sí, siempre es bueno saber si las paredes son blandas. ¿Para qué? Donovan nos saca en un momento. Para circunstancias futuras. Por favor, que el bebé no llore. Es que le está doliendo. Claro, pero le va a doler más si no se calla la boca. ¿Me oíste? ¡Cállate! Ven acá, Tom. ¿Volvió el comisario? Todavía no. Tom tiene una visita. Una señorita. Creo que podrán charlar mejor aquí. Gracias, Ben. Te agradezco que hayas venido, Elizabeth. Acabo de enterarme hace unos minutos. ¿Qué pasó? ¿Te escuchaste? ¿Que heriste a Garrett? Él disparó primero. Tenía que defenderme. No está mal herido, estoy seguro. Pero estás en la cárcel, ¿por qué? Porque vine por mi propia voluntad. Estaba... Me alegra que te preocupes por mí. Estaba deseando que lo que pasó en el baile... nos llevará hasta algo más. Por lo único que estoy aquí es porque Bill no está en el pueblo. Vine en su lugar. Es bueno saber que alguien se preocupa por uno. Todo lo que te pase a ti, a Bill le concierne. ¿Por qué? ¿Porque también soy de Texas? No.
Porque él es su hermano. ¿Bill te lo dijo? No. Papá se lo dijo. Y Bill no lo negó. Tom, escúchame. No trabajes más para Donovan. Tienes que dejarlo. ¿Por qué tengo que dejarlo? Porque te va a crear problemas y tú se los crearás a tu hermano. Escucha, Bill es Bill y yo soy yo. Yo me preocupo por mí y él que se preocupe por él. Hay otras formas de ganar dinero. Pero no tanto. Hay que ser muy hombre para ganar menos, pero honradamente. No sé si en realidad me estás hablando como una hermana. Una hermana política... o como una admiradora. ¡Ya basta! Cuando vuelva Bill al pueblo, dile que no mande a una mujer para hacer su trabajo. ¿Qué fue lo que declaró? Garrett admite que lo amenazó y le disparó antes. Sabes una cosa, lo que quería era matarte. Tendrá que tomar lecciones de tiro. Este es el camino que utilizaremos. La primera parada será justo después de Potam. Vive una mujer llamada Dover. Tiene dos muchachos y un establo. Son $40 al mes. ¿Y la alimentación? Los alimentan allá. Tiene buen pasto. Estuve viéndolo. Usaremos ferry boat en este río. Ahora está seco, pero crece en invierno. Un tal Wittenberg cobra $10. Uh-huh. La parada nocturna será en Holtzville. Paramos en Mansion House, ¿se acuerda? Paramos ahí una vez. Sí, me acuerdo. Saldremos a las 7 en punto de la mañana y llegaremos a Denver a la 1 del mismo día. Ajá. Has hecho muy buen trabajo, Bill. Un gran trabajo. Gracias. ¿Ya tiene la carga? Sí, está en el granero de Bill Norton, a 2 millas de aquí. Ya podemos distribuir los caballos en todas las postas mañana. Y el miércoles puede salir muy temprano para Denver. Cuanto antes mejor. Ahora voy a comer algo. Te he dejado lo mejor para el final. ¿Qué es? Hablé con el comisionado de este territorio. Hice una solicitud para llevar el correo. Bill, firmaremos un buen contrato con el gobierno. ¡Qué bien! Es fantástico. Hasta luego. Oye, tu caballo está muy cansado. Nunca había un caballo tan cansado. Es que tenía prisa por llegar. Tenía prisa por llegar. Debe ser... Elizabeth. Sin vergüenza. Oh, creí que era papá. Buenas noches, Elizabeth. Bienvenido. ¿Qué tal el viaje? Bien, todo salió perfecto. La línea de diligencias empieza el miércoles. Oh, Bill, qué maravilla. ¿Por qué no te lavas un poco mientras preparo la comida? Me lavo después. Te traje una sorpresa de Denver. Billy, me haré un vestido precioso. ¿Esa fue mi idea? ¿Pero por qué? Hay muchas razones. La primera es que esa bonita tela en ti debe verse más bonita. La segunda es que quería que me tomaras en cuenta. Oh, gracias. Es preciosa. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? Billy, tu hermano hirió a un hombre. ¿A quién? A un ranchero de nombre Edgar. Discutieron sobre una compra de ganas. ¿Lo mató? No. ¿Dónde está? ¿En la cárcel? No. Lo sacó Donovan. Vamos, te daré algo de comer. Whiskey.
estás pensando? Me dijeron que heriste a un hombre. Sí, en defensa propia. Sí. Te estoy diciendo la verdad. No tiene importancia, Tom. El próximo será más fácil, ya verás. Tú debes saberlo. Por eso vine. Sé que eres joven, pero tienes memoria igual que yo. Lo que no se puede olvidar es cuando se mata a un hombre, en defensa propia o no. Te metieron hace un año en la cárcel por eso y ya es hora de que lo olvides. Pero no empieces a sermonearme, ya habíamos quedado en eso. Es cierto. Voy a proponerte algo, escúchame. Si es por dinero, escucho. Solo porque eres mi hermano, aunque no lo quieras. Estoy de socio a medias con Soto. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Te daré la mitad de mi parte. ¿Tú quieres reformarme? ¿Aceptas? ¡Seguro! No me ofreces eso porque crees que sirva. Lo haces para hacerme un gran favor, como siempre. Te sientes el noble hermano mayor. Pero no me interesan las personas nobles, especialmente tú. Así que tú vive tu vida, que yo viviré la mía, y ahora déjame en paz. ¿Por qué no mira por dónde camina? Hay que llevarlo al médico. ¿Dónde tenías el revólver cuando le dispararon? Ese es asunto mío. Línea de diligencias de Central City a Denver. ¿No es el 4 de julio o es el día que se inaugura la línea de diligencias? Vaya. Oiga, ¿puede venir un minuto? ¿Usted es Sutton? Así es. ¿Usted Mayhew? Sí, señor. Tengo $20,000 en polvo de oro que quiero que vayan en su diligencia a Denver. ¿Es suyo? Y de otro, nos enteramos de su línea y pensamos que es más seguro que lo lleven ustedes a que nosotros lo arrastremos a través de la montaña. No se preocupe, se lo llevaremos. Aceptan toda la responsabilidad, supongo. Somos responsables mientras esté a nuestro cargo. Pero será mejor que lo baje enseguida porque estamos por irnos. Lo tengo aquí, en esta bolsa de grano. Vaya, pues entre, le ayudaremos a bajarlo. ¿Sabe lo que significa hacerse responsable de ese oro? Estamos a cargo de una diligencia. La responsabilidad es parte de eso. Si perdemos ese oro, lo perdemos todo. No lo perderemos. Está bien. McGovern les entregará el oro. Ahora lo están bajando. Trae a Tom. ¿Ya sabes qué hacer cuando llegue aquí? Sí. Vamos a asaltarlo en el primer viaje. Serán el hazmerreír de todo el territorio. Vamos a necesitar más hombres. Nosotros somos pocos. Este será un asalto diferente. Tom, me llama el jefe. ¿Qué?
No me diga que me va a mandar a hacer otro trabajo fácil. ¿Ya te cansaste de comprar ganado? Pienso que puedo hacerlo. Eso si no tengo que ofrecer un precio imposible. Te has vuelto muy sensible. ¿Por qué no fumas un cigarro y te tranquilizas? Quiero que te calmes porque necesito hablar contigo. Ya sé por qué no te metiste cuando Bill Mayhew le disparó a Pecos. Ese tipo es tu hermano. Es gracioso como todo se sabe. Tengo una proposición que puede interesarle. Hay mucho oro que va a ir en esa diligencia. Lo quiero. Y tú serás el que va a traérmelo. Pues yo encantado de poderle ser útil. ¿Quiere que le diga a Bill que me dé el oro? ¿O quiere que vaya ahora mismo y me lo traiga? Vas a escribirle una nota diciéndole que venga a verme. Que si quiere que sigas vivo, que venga a hablarme. ¿Por qué cree que le interese lo que pueda pasarme? Porque entiendo mucho de naturaleza humana. Escribe la nota. Bill, esta vez creo que metí la pata. Jim Donovan dice que si no vienes a verlo te quedarás sin hermano. Me metí en un lío y no puedo salir sin tu ayuda. No actúes por tu cuenta, haz lo que te dice Donovan. Tom. Elizabeth. ¿Cuándo te dieron esta carta? Hace un momento, me la entregó un niño. Bill, esto es grave. Tom lo hizo a propósito para asegurarse de que voy. Tom nunca te pidió ayuda anteriormente. ¿Alguna vez te rogó como lo hace ahora? No. Entonces debe tener alguna razón para hacerlo. No creo que sea del tipo que se asuste con facilidad. Será mejor que vaya a ver. Quiero ver a Donovan. Sabía que no me abandonarías, Bill. ¿Qué es lo que quieren? El polvo de oro de McGovern que va a llevar a Denver. No hay trato. Usted sabe que en el poco tiempo que ha estado conmigo, su hermano se ha convertido en una valiosa adquisición para mi grupo. Y le he cobrado afecto. Me dolería muchísimo si llegara a pasarle algo malo. ¿A cambio qué nos da? Cuatro horas para abandonar el territorio. ¿Qué opinas? ¿No tienes nada que decir? ¿Para qué? Ya no podemos hacer nada. Así es la vida, Bill. Sé que cumplirá su palabra. No dudaré. La cumpliré. Sé que no tendré problemas con ustedes porque estarán tan metidos como yo. Los culparán por la desaparición del oro. Está bien, le daré el oro. Pero no será fácil. Sopon tiene guardias armados. Será muy fácil. Como quitarle un dulce a un niño. Todo lo que tiene que hacer es seguir órdenes.
usted. ¿Tom está bien? ¿Has oído decir que el que mal anda, mal acaba? ¿Pero qué pasa? Jugué fuerte, eso es todo. Donovan jugaba con cartas de triunfo y tuve que aceptar la derrota. Oh, con tanto oro estoy un poco nervioso. Ya suban y salgamos. Puede ser el principio de algo importante. Me siento orgullosa de ti. Ah, pero tuve mucha ayuda. Ya puede subir. Adiós. Ven a ver. Central City, comisario. Sutton y Mayhew merecen todos los honores. Tienen tanto civismo que quieren ofrecerlos al mundo exterior. Tal vez ahora sí podamos prosperar. Sí, señor, merecen todos los honores. Ustedes sigan solos. No van a tener problemas. Bill los está esperando. Sí, hasta luego, Pete. ¡Oh, mira! ¿Alguno tiene hambre? Nos morimos de hambre. Bueno, ya llegamos. Llegaron justo a tiempo. Ese es nuestro lema, llegar siempre a tiempo. ¿Les permite pasar? Seguro. Le presento a John Sutton, señora Dover. Mucho gusto. Es un placer, señora. ¿Tiene comida preparada? Oh, sí, claro. Vaya a comer, voy a ayudar con los caballos y a ver la caja. Bien. ¿Tiene lugar para una caja para Denver, señor? Es posible. ¿Dónde está? Está allá. Usted es Jocelyn, ¿verdad? Sí. Donovan lo describió. Tráigala. Y otra cosa, Donovan dijo que tenía planes especiales para su hermano si es que usted no cumple lo que le dijo. ¿Usted va para allá? Sí, después que busque a Pete. Ponga la otra caja en su lugar. ¿Tienes un buen caballo que me prestes? Claro. Enséñalo. Ajá. Thank you.
Aquí está. Todo está bien. Tú ve a comer, hay que mantener el horario. Ya no sigo con ustedes. Conoce el resto del camino, no tendrá problemas. ¿Pero qué pasa contigo? Somos socios, John. Debe confiar en mí. Hay unos hombres esperando en Big Pine Creek. Son amigos. Son las 7. Deberían haber llegado. Creo que lo engañaron, jefe. Yo no lo creo. ¿Qué hace usted aquí? Vine a ver si cumplía su parte del convenio. ¿Tiene la caja? Como lo planeó. Vámonos, Sam. No hasta que tenga la caja. Ya viene, jefe. ¿Significa que entregaste el oro tan fácilmente? Sí. Es el precio de tu vida. ¡Qué torpe eres! ¿De veras creíste que iban a matarme? Es lo que dijo Donovan. Tiene. Pueden irse. Mañana repartimos. Tú, rompe el candado. ¿Qué es esto? Quieto todo. Negociar con un hombre tan astuto como usted no me aseguraba que no lo matara. Así que nos quedamos con nuestra diligencia y él con su vida. Y usted con algunas piedras. Con la otra.
No, nunca lo haría. No conduce mejor de lo que dispara.